muy probable que a la mayoría de la gente vinculada de alguna manera al automovilismo nunca le haya caído simpático. Pero le haya sido o no agradable, fuese o no admirador de Carlos Menditegui, es indiscutible que Charles, o Charlie, como le decían, fue figura dentro y fuera de las pistas. ¿Por qué? Porque hizo un montón de cosas, y lo que es más envidiable, a todas las hizo bien. Detrás suyo dejó antecedentes, anécdotas e historias como para escribir un libro. Por eso Menditegui podrá ser discutido como persona, debido a sus excentricidades y arranques temperamentales, pero nunca como auténtico deportista. Siempre fue noticia por sus rivalidades con Rollo Álzaga, por sus parciales increíbles corriendo los grandes premios de TC o los de turismo con Mercedes-Benz. Sin embargo, nunca simpatizó con el periodismo, pero como en todas sus actitudes tenía sus razones. Una nota publicada una vez, donde le ponían palabras en su boca que jamás había pronunciado y donde habían distorsionado el sentido de lo dicho. A partir de ese día, Menditegui aseguró: nunca más me harán una nota, yo no les voy a dar de comer. Ese era Carlos Menditegui. Clásica es la anécdota en la cual, en el Gran Premio del 63, que venía ganando, a 15 kilómetros de la llegada en Arrecifes, el motor de su Ford dijo basta. Con toda la decepción del mundo se bajó, se sacó los guantes, los apoyó en el capó del auto. Prendió luego con tranquilidad un cigarrillo y dándole el encendedor a su acompañante, el célebre negro Linares, le dijo: saque un poco de nafta del tanque y tírala sobre el auto. Quémelo, Linares, quémelo. O aquella otra donde ganó 3 etapas al hilo y rumbo a Tucumán a poco de llegar rompió el motor de su Ford. O el vuelco en el autódromo con la coupé en pleno Ascari a más de 160 km por hora. O el abandono corriendo para el equipo Mercedes-Benz en el 61, cuando había ganado el primer tramo y rompió en el segundo, cuando venía matando. O la descalificación del parque cerrado en Carlos Paz, cuando en el Pan de Azúcar había recuperado una cantidad de minutos impresionante sobre las suecas, tras haber parado 20 minutos. Ese era Carlos Menditegui. La dimensión de Menditegui era desconocida para muchos. Nunca fue ídolo. Nunca cayó simpático ni se brindó al público. Estaba en otra. Lo único que le gustaba era manejar, ganar si podía y hacer las cosas lo mejor posible. El resto no importaba. Todavía no corría. Estaba de espectador en los lagos de Palermo y Fangio ya era una figura a nivel internacional. En una de las vueltas, mientras el Chueco pasaba corrigiendo en plena curva, alguien del público aseguró: van a pasar muchos años antes de que aparezca otro Fangio. Menditegui lo miró y agregó con soltura y seguridad: muchos no. Pegó media vuelta y se fue. Ese era Carlos Menditegui. Había nacido en el año 1915, hijo de una adinerada familia porteña. Debutó ganando en 1950 en el circuito del Torreón en Mar del Plata, con una Ferrari de la categoría Sport. En turismo de carretera lo hizo en el año 1952, en la vuelta de Coronel Pringles, clasificándose 13º. Dejó este mundo el 27 de abril de 1973, a la temprana edad de 58 años. Sin dudas, el que habló mal de él fue porque tuvo envidia de su vida apasionante, porque en el resto fue uno de esos tipos que la palabra valía más que un papel firmado. Así era este Charlie. Así era Carlos Menditegui.